lugar quisiera dar la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a este primer debate ciudadano con candidatos a diputados por el distrito número 35, la Universidad de Talca, Campus Colchagua, en su afán de responder a los lineamientos generales que le imprimen ese carácter particular que la hacen merecedora del prestigio y el reconocimiento de figurar entre las 5 mejores universidades estatales de Chile, y bajo la premisa de ser un ente garante de la participación ciudadana y de su incorporación a los grandes temas país, tras la búsqueda de lo que Chile necesita, esta tarde abre sus puertas con el objeto de aportar herramientas cívicas y democráticas, ofreciendo a la ciudadanía opciones públicas, con una gran oportunidad de conocer, escuchar y comprender los puntos de vista de estos ciudadanos que bajo la condición de candidatos y candidatas se someten libre y voluntariamente a las inquietudes de la comunidad y las preguntas de los medios de comunicación, conectados a partir de este instante a una importante y potente red de medios, tanto radiales como de televisión y otros medios e instrumentos electrónicos vía internet y streaming. Quiero dejar con ustedes a continuación a don Carlos Ibarra Granda, director del Campus Colchagua de la Universidad de Talca. Les quisiera sinceramente dar la bienvenida a este debate de diputados para entregar información robusta y potente a los electores para que puedan elegir sus autoridades. Me voy a permitir leer un extracto de lo que el rector de la Universidad de Talca, el señor don Álvaro Rojas Marín, nos indicó en el discurso del 32 aniversario de la Universidad de Talca. Y dice: es sintomático constatar que las grandes universidades del mundo tienen nombres de lugares particulares o de ciudades no siempre mayores. De las 30 más antiguas creadas entre el año 1088, ¿escucharon bien?, y 1396, todas refieren a un nombre de ciudad partiendo por Bolonia. Desde esos lugares, algunas desde ya hace más de 10 siglos, lograron evolucionar y encontrar su posición en el mundo de las ciencias y en el concierto internacional universitario. El panorama de las 100 más antiguas no es diferente. 97 de ellas se vinculan a lugares particulares. Y tal vez la mayor parte de ellas no tenían pretensión territorial alguna, solo el mandato de las ciencias que cultivaban. La vinculación de nuestro origen lo entendemos como un sello indeleble, de nuestras raíces, así como también el principio rector que nos gobierna, el ser una, comillas, universidad de excelencia, que requiere irrenunciablemente de un diálogo real, efectivo y fecundo con el espacio territorial y humano que nos acoge, aportando decididamente a la superación de los conflictos en los que transcurre su vida social, económica y cultural. Y eso es la buena noticia. Eso es lo que estamos haciendo acá en el campus Colchagua. Una buena noticia de que la región de O'Higgins y esta provincia tiene una universidad que pertenece al Consejo de Rectores, una de las 25 universidades estatales tradicionales de Chile, ubicada en un ranking de excelencia en el lugar número 5, y está aquí, está en Colchagua. Y en ese rol garante es que estamos generando este espacio, como decía las palabras del rector don Álvaro Rojas, generar un desarrollo local y territorial. Y es por eso que hemos invitado acá al Campus Colchagua, que forma técnicos para Chile, lo que la industria requiere. Primero, a conocernos. Segundo, a cumplir nuestro rol garante, universidad, investigación, formación, extensión, generar conocimiento en el barrio, acá está, local, de verdad, con identidad, donde nace la tradición. Y ahí está el caballo chileno saludando este debate también. Así es que bienvenidos. El Campus Colchagua está abierto a la comunidad.
Queremos ser un aporte territorial. Correcto, bien. ¿Ah? Un aporte territorial. ¿Qué es el mandato? Universidad abierta. Conózcannos. Vengan. Visítennos. Estudien. Fórmense. Porque ese es nuestro rol acá en Santa Cruz, acá en Colchagua y en nuestra región querida, la región de O'Higgins. Así que bienvenidos y les doy el inicio a este debate de diputados que tenemos el privilegio como Universidad de Talca ser garante de convocar. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la serie de preguntas. El desarrollo del debate es el siguiente. Participan dos candidatos por el distrito número 35, dos candidatos a diputados. La señora Romina Fernández Gatica, de la Alianza Renovación Nacional, y el señor Sergio Espejo Jaksich, de la Democracia Cristiana, Nueva Mayoría. Según el sorteo, le corresponderá en primer término a la señora Romina Fernández responder a las preguntas de la periodista. El debate se va a desarrollar en cuatro bloques de la siguiente manera. En el primer bloque, que damos inicio a continuación, la periodista del debate formulará una pregunta común para cada uno de los candidatos, quienes dispondrán de 2 minutos 30 segundos para responderla. Este bloque finalizará con un minuto adicional para cada uno de los candidatos, de modo que pueden allí plantear temas atingentes a la pregunta, esté o no relacionada con la respuesta de otro candidato o que en su momento no haya alcanzado a puntualizar. Formula las preguntas de este debate la periodista señorita Cintia Paredes Muñoz, destacada profesional de medios regional, licenciada en comunicación social, cuyo desempeño laboral se ha destacado en Cámara de Diputados de la República de Chile, en el diario Gran Valparaíso, en la ciudad de Valparaíso, creadora del primer diario escolar de Chile, Noti Mural, entre otras destacadas ocupaciones profesionales. Primera pregunta entonces, pregunta común, 2 minutos 30 segundos, responde la señora Romina Fernández. Bueno, primero saludar también a todos los presentes. Mucho se habla de la descentralización, y justamente hablar de descentralización significa afrontar el desafío que implica formular una estrategia y soluciones reales que eviten la migración de los jóvenes colchagüinos y todo su talento del campo a la ciudad. ¿Qué propuestas concretas tienen ustedes para dar solución a este importante tema? Bueno, realmente la descentralización es vital para Colchagua, la provincia de Colchagua y Cardenal Caro, que es la que han sido representantes de la Cámara, y también más que descentralización, desconcentración. Hemos estado en esta cruzada desde enero y nos damos cuenta de que estamos aburridos de ser el patio trasero de Santiago, y por qué no decirlo, Rancagua también. Medidas concretas están en los proyectos de ley que hemos hecho con mucho cariño, escuchando a la gente, y una precisamente relacionada con los jóvenes y real, es hacer una universidad, es mi sueño, hacer una universidad acá en Santa Cruz. Hablamos también acá con el rector y obviamente quizá aprovechar el campus Colchagua de la Universidad de Talca, pero tendría que ser a un mediano plazo ya que me gustaría hacerlo en mi periodo como diputada. Pero para ampliar también la oferta de la demanda profesional, no solamente técnicos vinícolas, sino que también todo lo que requieran los jóvenes hoy en día, porque con los sueldos que ganamos no podemos mantener dos casas, ya sea en Curicó o Santiago. Hay un problema también de movilización. Más que un problema comunal, es un problema transversal el que existe de acceso a la educación. No solamente a los jóvenes, digamos también en la infancia. Tenemos comunas como San Pedro Alcántara, La Estrella, que llega a la escuela básica hasta octavo básico. Nos faltan oportunidades a los jóvenes. En el mejor de los casos, si les va bien estudiando afuera, no van a volver porque acá lo más probable es que no encuentren pega. Es una realidad lamentable y que se ha arrastrado por una falta de gestión en inversión pública que hay en el área. Llevamos, para nadie desconocido, que llevamos 12 años con los diputados en ejercicio, que también son candidatos, y la verdad es que la inversión privada ha estado bien, y yo felicito a todos los empresarios y obviamente a las grandes viñas. Sin embargo, la inversión pública se ha quedado muy atrás. Para eso hay muchas soluciones que hemos visto en distintas áreas. Felicitamos a todos los emprendedores y los valientes que quieren invertir en Cardenal Caro y Colchagua, pero la verdad es que han faltado oportunidades y facilidades también. También vamos con una ley de asociatividad del pequeño y mediano agricultor,
cosa de al tiempo de enfrentarse al mayorista con los productos no los castiguen tanto porque están obligados a vender por las fechas. Existe una regulación jurídica para todos los consumidores finales, todo el mundo conoce Sernac, pero los intermediarios no hay ninguna regulación. Yo soy una convencida de que la unión hace la fuerza, por lo tanto creo que todo se puede, y lo demostró aquí el alcalde de Santa Cruz, que sí se puede si se unen, y por eso necesitamos unir con el Chavo y Cardenal Caro para ganar este 7 de noviembre. Muchas gracias por su respuesta. Gracias a usted. Le corresponde entonces a responder la pregunta común al señor Sergio Espejo. Quiero primero agradecer esta invitación, particularmente a la universidad. Yo he sido profesor universitario muchos años y encuentro que es un privilegio poder estar acá. Ahora, rápidamente, dos cucharadas y a la papa. A mí me parece que lo central acá es que recuperemos el derecho a vivir en el lugar donde uno ha nacido o donde ha hecho su vida. Mi familia ha tenido que viajar mucho, haciendo su vida en distintos lugares. Vamos viendo, salud. En salud nosotros carecemos de médicos especialistas y por lo tanto quien tiene una dificultad médica tiene que irse a otro lugar. La presidenta Bachelet ha comprometido una contratación especial de médicos que para nosotros es fundamental en un hospital precioso como el que tenemos en Santa Cruz, pero que carece de médicos especialistas, que no tiene cuarto turno en maternidad, que no tiene escáner, etc. Por lo tanto, primero, seamos claros, salud para que la gente se pueda atender de sus urgencias acá. Segundo, en materia de educación, ustedes deben saber que la diferencia entre la PSU que da un joven o una joven que estudia en la educación municipal es de 440 puntos contra 650 en uno que estudia en un colegio particular acá, en Santa Cruz. ¿Qué significa eso? Yo hoy creo en la inversión pública, no solo en la privada, que tenemos que incrementar la subvención para que nuestras escuelas puedan gestionarse y no enfrenten lo que ocurre aquí en Santa Cruz, donde el déficit mensual de plata para la educación municipal es de 70 millones de pesos, porque no alcanzan a cubrirse siquiera los costos operacionales. Tres, la presidenta Bachelet ha dicho, yo voy a apoyar, que vamos a tener una universidad regional. Distinta de esta, la de Talca es un tremendo aporte, pero vamos a tener una universidad pública regional también en O'Higgins, con un centro de formación técnica que yo creo que puede ser un tremendo complemento a lo que hace la Universidad de Talca. Y para... todavía tengo tiempo. Cuatro. Nosotros tenemos un problema tremendo también con la política agrícola, porque lo que hemos venido haciendo probablemente por 30 años o por 20 años es concentrarnos en la agricultura de exportación. Y tenemos a los sectores medios, a los parceleros y a la agricultura familiar campesina, que el próximo año tiene su año internacional, la verdad, viviendo en condiciones de, digámoslo así, mantención, sobrevivir. No hay cómo proyectarse ni desarrollarse si lo que uno hace es agricultura que no es de exportación. ¿Cómo entonces se puede vivir en esta tierra? ¿Y qué necesitamos? Me quedan 5 segundos, por lo tanto voy a dejar esto para el minuto adicional. Muy bien, tiempo para el señor Espejo. Momento del minuto adicional. Ahora, a partir de este minuto, cada candidato puede retomar un tema, replantear el tema que se le ha planteado en la primera pregunta, ¿cierto? O para puntualizar respecto a la opinión emitida por el otro candidato. Comienza, tiene un minuto, la señora Romina Fernández. Sí, la pregunta iba más orientada hacia los jóvenes, ¿ah? En cuanto a la falta de oportunidades. Obviamente de acuerdo con Sergio en cuanto a la inversión pública y el cómo, yo insisto en una universidad en Santa Cruz más que regional porque estoy aburrida de ser el patio trasero de Rancagua también. Pero lo importante es que hay que recordar que la Cámara de Diputados, la diputada en este caso, es la que tiene que fiscalizar que los servicios públicos y todas las entidades públicas hagan su pega y también gestionar. Yo estoy por la transparencia, la gestión y la fiscalización. Y obviamente traer proyectos de ley que inviertan recursos públicos acá a la zona, que es lo que hace falta. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un minuto para el señor Sergio Espejo. Yo quiero celebrar que estemos debatiendo con Romina. Aquí debiéramos estar todos los candidatos, no estamos todos, lamentable. Ahora, la verdad es que nosotros necesitamos oportunidades, pero esas oportunidades son para todos. Y los jóvenes después van a ser mayores y después van a ser viejos. Eso nos pasa a todos. Las oportunidades no tienen edad. Y yo a lo que he señalado recién, quiero agregar. Primero, yo soy partidario de la elección del intendente por los habitantes de la región, no solo de los consejeros regionales. Segundo, eso puede permitirnos avanzar en la elaboración de políticas públicas regionales, que es lo que hacen los países de la OECD. No son solo políticas nacionales, son aplicaciones regionales a lo que uno tiene que hacer. Y tercero, yo creo que nosotros tenemos que modificar nuestra estructura tributaria.
y es absolutamente posible, y existe la evidencia comparada como para hacerlo, tener una estructura tributaria que también permita actuar descentralizadamente. Eso hoy día nosotros no lo tenemos, hemos sido timoratos como país, y mientras sigamos siendo timoratos, no vamos a avanzar en la descentralización, porque siempre vamos a tener una razón para no confiar. Tiempo entonces. Finalizamos de esta manera el primer bloque de la pregunta común para cada uno de los candidatos. En el segundo bloque, cada candidato tendrá un minuto y medio para responder a una pregunta de carácter individual que la periodista del debate formulará a cada uno. Entonces, la periodista señorita Cintia Paredes Muñoz formula la primera pregunta para la señora Romina Fernández. Romina, hemos visto que la atención de los medios de prensa se ha concentrado en tu persona más en un tema de belleza estético que en el tema de la parlamentaria. Por ejemplo, tenemos el caso que se mencionó en un diario sobre el robo de tus palomas por unos fans, también la candidata que estaba volviendo loco a los parlamentarios en el Congreso, pero sabemos que definitivamente para llegar al Congreso es mucho más que belleza lo que hay que ofrecer. ¿De qué manera o qué es lo que ofrece esa otra Romina Fernández en temas como, por ejemplo, salud, educación de calidad? Encuentro justo un minuto y medio para responder eso. La verdad, los medios de comunicación, y vamos a luchar por eso también, tienen la libertad de exponer lo que les parezca más llamativo para vender, porque estamos obviamente en un mundo marketing. La verdad, muy orgullosa de ser mujer, y que si me encuentran buena moza o no, un tema subjetivo, la verdad es que orgullosa de representar a la mujer colchagüina, y en realidad las mujeres que tantas falta oportunidades nos faltan, digamos, las hacemos todas y obviamente queremos también estar en el Congreso. Además de representar una generación que falta, que es la generación de los 80. Ahora la verdad, nosotros empezamos esta cruzada desde enero y vamos mirando los ojos, y la gente que me conoce me ha escuchado hablar de los programas, saben que soy abogada hace 14 años, que me encanta ese proyecto de ley, que fui conocida como la abogada del movimiento postnatal de 6 meses, donde trabajaba muy arduamente. Y obviamente la gente se da cuenta de que si hay mucho programa de peso que se ha hecho con mucho cariño, escuchando precisamente a la gente. Y por eso siempre invito a ver www.rominafernandez.cl, que es mi página web, donde están los proyectos de ley. Y fíjate que quizás la belleza pasa a segundo plano cuando me escuchan hablar y ve la necesidad y el cariño que existe por mí y por todo mi gran equipo para levantar toda esta zona guasa y el gran secano costero. Yo creo que hechos son amor y no buenas razones, y hemos visto en terreno, en dando soluciones concretas, orientaciones jurídicas gratuitas y trabajando con la gente y por la gente desde enero. Entonces eso la gente lo va a evaluar y va a confiar este 17 de noviembre, donde nos van a dar la victoria para llegar al Congreso. Tiempo al Congreso entonces con Chupaya. De la respuesta, ahora respuesta a una contra pregunta. Pero Romina, en concreto, ¿cuáles son tus aportes en materia de salud y educación de calidad? El acceso a la salud, obviamente, la inversión pública que hace falta aquí, por tanto, insumo, obviamente, gratuito. El acceso a la educación parte, digamos, desde una ley de que tiene que haber un banco de horas, las temporeras, con una red asistencial de esa lacuna, porque hay que distinguir. El acceso a la salud es de la primera infancia, para que la mujer pueda trabajar tranquila, todas las mamás que trabajamos. El acceso a la salud falta es un derecho constitucional que no se cumple en algunas comunas como La Estrella, como ya repetí anteriormente. Inversión pública, yo te diría que también compromiso de los grandes inversionistas con sus comunas. Son servicios básicos que no hacen falta y que se repiten lamentablemente a lo largo del distrito. Son necesarias muchas cosas en un complemento, pero la verdad es que hay que tener la intención y hay que poner los temas sobre la mesa que se han ocultado tanto tiempo también, o quizás con la misma mirada centralista que está acá adentro no se han dado cuenta. Uno que viene, que nació en Santiago, con mucho cariño en Nancagua y Colchagua, se da cuenta la diferencia y lo necesario que es legislar. Muchas gracias, se cumplió el tiempo. Finalizamos así la primera pregunta del segundo bloque, una pregunta de carácter individual a cada uno de los candidatos. Es momento de la pregunta individual para el señor Sergio Espejo. ¿Por qué llega Sergio Espejo a postularse como diputado por el Distrito 35 y cuál es el panorama que usted desea mejorar a nivel de comunas en la sexta región? Para mí fue una sorpresa esta candidatura. Yo soy vicepresidente nacional del Partido Demócrata Cristiano y vine a participar de una reunión meses atrás precisamente para promover las primarias. En esa reunión mis amigos demócratas cristianos, independientes, de 14 comunas, a muchos de los cuales yo conocí hace muchos años ya, me pidieron los pudiera representar en una batalla que significaba además sustituir al actual parlamentario por la antigua Concertación, hoy nueva mayoría, Juan Carlos Latorre.
Y yo agradezco esa invitación y es consistente con la vocación de servicio público que he tenido toda mi vida. ¿Qué espero hacer en los 30 segundos que me quedan? Dos cosas. Yo creo que un parlamentario tiene que hoy día, primero, apoyar y jugarse a fondo por el programa de gobierno de Michelle Bachelet, porque ella tiene que tener un muy buen gobierno, porque eso le va a hacer bien a esta zona. Y segundo, los parlamentarios tenemos que dignificar la política. Tenemos que estar acá, tenemos que trabajar con la gente. Tenemos que poder mostrar que esto vale la pena, que trabajando juntos podemos hacer muchas cosas, y en ese ámbito, que es más intangible, creo yo que es probablemente uno de los que va a haber que trabajar más duro. El mismo caso, en lo concreto, ¿cuáles son las medidas que usted pretende impulsar por comuna? Varias cosas. Primero, nosotros tenemos que jugarnos por saber, en el caso del agua, que es un drama en las dos provincias del Distrito 35, cuáles son los plazos en los que el agua de Convento Viejo va a llegar y que no nos sigan contando cuentos, el cuento viejo. Segundo, cuál es el modelo de negocios, por lo tanto, cuánto va a tener que pagar la gente y cómo. Y tercero, cómo vamos a apoyar a los agricultores, sobre todo los pequeños y medianos, para tecnificarse y tener acceso al agua. En materia de salud, nosotros no aguantamos un día más sin médicos especialistas. En materia de educación, tenemos que incrementar la subvención porque tenemos un déficit que no se sostiene y que tenemos que hacernos cargo a la brevedad. Y en materia de educación, siempre yo voy a votar a favor de la universidad regional que ha propuesto la presidenta Bachelet para que O'Higgins tenga la universidad pública que necesita y que es complementaria de esfuerzos como el de la Universidad de Talca en la que estamos. Tiempo entonces para ambos candidatos. Los segundos no son acumulables, don Sergio Espejo. Así termina el segundo bloque de preguntas. Introducimos rápidamente el siguiente bloque, es el bloque de la opinión del público. Por lo que serán nuestros invitados, ustedes quienes nos acompañan en este atardecer, quienes podrán formular a partir de este minuto preguntas a nuestros candidatos en el mismo orden. Primero se formulan preguntas a la señora Romina Fernández y en segundo término se formularán preguntas para don Sergio Espejo. El señor. Muy buenas tardes a los candidatos y felicitaciones a la universidad por darnos la oportunidad de conocer lo que piensan los candidatos a parlamentarios del distrito. Me llamo René Sepúlveda, soy vicepresidente del Colegio de Profesores y mi pregunta va a lo siguiente. Mucho se habla de mejorar la calidad, el ingreso a la educación, escuchaba al candidato Espejo el tema de la subvención, pero yo quiero tocar un tema bien especial. Hace un tiempo atrás hay una ley en el Congreso que habla sobre el tema de los funcionarios a contrata. Y no quiero hablar solamente sobre el tema de los profesores, sino porque el Estado hoy día tiene mucho personal a contrata, a honorario, que atenta contra la familia, atenta contra sus pensiones futuras. ¿Qué soluciones concretas van a hacer ustedes con respecto a los funcionarios a contrata y honorario del sector público? Un segundo, ¿a quién va dirigida la pregunta? A ambos. ¿A ambos? ¿Parto yo? Un minuto. Un minuto. La verdad es que existe una ley de planta que está dormida desde el año 70 en el Congreso. Fui presidente de funcionarios de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público y también fui primera directora nacional de educación de abogados en Contraloría General, así que el tema lo conozco bien. Es grave ser exactamente el tema de la contrata, y más grave ser honorario, ¿eh? Porque no hay derecho ni a salud ni a vacaciones. Obviamente hay que legislar y hay que mover la ley de que está durmiendo en el Congreso hace bastantes décadas para abrir la ley de planta. Los funcionarios públicos, una labor muy importante, en estricto riesgo no habría ni derecho a huelga, están en paro hoy día, y la verdad hay que dignificar la calidad de los funcionarios públicos y obviamente ver las carreras funcionarias respectivas y la escala única de sueldo también. Porque obviamente sabemos que en casi todos los servicios públicos existen también los sistemas inquisitivos de sumario, donde queda, digamos, la investigación y la acusación por parte del jefe superior de servicio. Así que obviamente hay que legislar sobre el tema y hay que sacar la ley de planta para que haya más espacio y más derecho para todos por igual. Muchas gracias. Don Sergio Espejo. Yo quisiera agregar que es indispensable fiscalizar, porque en la administración pública existen límites a la cantidad de personal que se puede tener, por ejemplo, a contrata, y límites que son vulnerados históricamente. Y quisiera agregar también, en la misma línea, que nosotros tenemos un desafío enorme en términos de homologar condiciones. Hoy día los funcionarios de la administración municipal están en paro, porque sus condiciones son distintas a las de los trabajadores del sector público. Y cuando hablamos del sector de educación hablamos de los profesores y no hablamos de los asistentes de la educación.
que viven también en condiciones absolutamente desmejoradas respecto a la discusión que tenemos con los mismos docentes. Por lo tanto, estando de acuerdo en que hay que trabajar en la ley de planta, con Romina, concuerdo, me parece que tenemos que aplicar lo que existe, que no se aplica, y eso exige parlamentarios que fiscalicen, aunque sea los propios, cosa que se echa de menos. Y por último, homologación, porque en Chile la cuerda se corta siempre por lo más delgado, y en educación ocurre eso, como ocurre entre el sector municipal y el sector público. Muchas gracias. Tiempo. ¿Otra pregunta de los asistentes? Buenas tardes. Iván Valenzuela, de RTV Canal 16 de Chepica y concejal además de la comuna de Chepica. Una pregunta para ambos también. Hoy día uno de los problemas más grandes que tenemos en las municipalidades es el tema del financiamiento de la educación como un servicio traspasado a los municipios. ¿Cuál creen ustedes que es la solución a este problema del financiamiento? ¿Aumentar la subvención o definitivamente que la educación vuelva al ministerio como era antiguamente? Primero, yo creo en el aumento de la subvención, porque la subvención que tenemos actual en términos promedio no sirve. Lo que sí ocurre con la subvención preferencial, que está en niveles, me parece a mí, más adecuados, aunque se podrían mejorar. Segundo, control. Porque, digámoslo claro, en el municipio de Chepica existen profesionales contratados bajo el ítem educación y que sin embargo desarrollan funciones en otras áreas que no son educación. Y eso ocurre en muchos municipios del país porque es el instrumento del cual disponen los alcaldes para resolver un problema de recursos. Y en tercer lugar, yo no creo que la educación tenga que ser centralizada, yo creo que tiene que ser descentralizada. Pero los municipios han perdido la capacidad de gestionar en los términos que estamos operando hoy día. Por lo tanto, vamos a tener que avanzar hacia formas distintas, probablemente de asociatividad entre municipios. Y muy rápidamente quiero agregar, porque se me acaba el tiempo, los grandes ausentes en esta discusión son los padres y apoderados. En cualquier comunidad educativa del mundo exitosa, así como existen los gestores de la actividad de educación, muchas gracias, el titular, el sostenedor, los padres y apoderados juegan un rol en las decisiones. La señora Romina Fernández. Efectivamente, tenemos que tener mayor subsidio, pero también tenemos que tener objetividad y autocrítica. Yo siempre digo que sin esto no se puede avanzar. Los municipios hoy día no son autárquicos como lo debieran ser en este distrito, y la verdad es que se necesita no solamente una asociatividad, sino una fiscalización también por quienes tienen, como dicen, el garante, el deber de cuidar que cada servicio público, incluida la municipalidad, haga bien su pega. Y esta es precisamente pega que ha estado ausente por parte de los diputados también. La fiscalización y la gestión. Y obviamente no solamente los padres y apoderados, sino también la comunidad tiene mucho que decir también. Estoy por el derecho de la elección de la educación de cada persona y de cada padre. Y lo que sí no puede haber es que por falta de recursos un joven no pueda llegar a la universidad. Sin embargo, también estoy por el derecho de la libertad de cada uno de escoger dónde quiere estudiar y obviamente de la ayuda y la subsidiariedad. Es decir, no estoy de acuerdo con que una persona de clase baja le esté pagando la educación también a alguien de clase alta, sino bien, que creo la justicia proporcional. Gracias por la respuesta. ¿Otras preguntas de los asistentes? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos López, concejal de Palmilla, y además vicepresidente de los pequeños villateros del Baño Colchagua. La pregunta para dos, y son dos como preguntas en una. En septiembre tuvimos un 27F silencioso y blanco acá en la región de O'Higgins, donde hay dos temas muy importantes. Uno, la Seremi de Agricultura en la región tiene los mejores equipos tecnológicos de meteorología. Claro, estábamos en fiestas patrias, a lo mejor no estaba la gente preparada. A ninguno de los agricultores se comunicó que se venía una helada de esta magnitud y hizo lo mismo del CHOA del 27F, hizo la misma actuación. Y segundo lugar, creo que el gobierno le ha bajado el perfil al tremendo daño que vamos a tener los agricultores este año y el próximo año, quizás nos recuperamos en 2015. Señora Romina Fernández. Bueno, la verdad es que tienes toda la razón, fue una tragedia. Estoy consciente de que Luis Mayol, su equipo y todos los Seremi Agricultura ha trabajado bien, se hizo una catastro primero. El gobierno regional entregó 200.000 millones también a todos los que tenían perfil INDAP. Estoy de acuerdo con modernizar INDAP y existir una política clara agrícola. Ideal sería declarar un estado constitucional de catástrofe, porque la verdad es que necesitamos un 2% constitucional para poderlo usar, digamos, y resarcir el daño ocasionado por la helada. Estoy por la capacitación al pequeño y mediano agricultor para poder prever las heladas, ya que
con, bueno, hay muchas herramientas que existen hoy día en el mercado para poderlas prever, pero para eso obviamente necesitamos unirnos, ¿eh? Porque solo es muy difícil, por eso es que también reitero la ley de asociatividad, porque esto tiene mucho que ver también con las cooperativas, eran bastante buenas y funcionaban bastante bien, no solamente para hacer frente, sino también para optar a capacitación y obviamente otra serie de herramientas que ayudan mejor al desarrollo agrícola. Muchas gracias. Don Sergio Espejo. Lo que menciona el concejal tiene que ver con un déficit del Estado de Chile. El Estado de Chile se presenta como un Estado moderno, capaz de hacer muchas cosas, pero vive en una precariedad formidable y no lo hemos abordado. En segundo lugar, las proyecciones de ODEPA indican que para noviembre de este año vamos a tener del orden de 9.000 fuentes de trabajo perdidas en el sector agrícola y que pueden llegar a 11.000 en el mes de marzo. Eso requiere un nivel de aporte del Estado para financiar la contratación de trabajadores que es muy significativo y que no se está haciendo. Y requiere fiscalización, en lo que estamos de acuerdo con Romina, para que las platas lleguen a los trabajadores y no a los grandes agricultores. Y por último, yo quiero señalar que si hay patios traseros acá, el secano costero es el más trasero de esos. Y la situación de la sequía en las comunas de Lolol, en Pumanque, en Paredones, es dramática. Y la verdad es que se echa mucho de menos una intervención más nítida del gobierno, lo que en el largo plazo supone tener una nueva política agrícola. Muchas gracias. Últimas dos preguntas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gusto saludar a los candidatos a diputados. El gobierno ha señalado que la reconstrucción ha avanzado más de un 90% en las tres regiones más afectadas de Chile. Ustedes que han recorrido el distrito 35, Colchagua y Mercado, ¿cuál es su evaluación? Aclaramos la pregunta, ¿qué es para que tú, Sergio? No, ¿cuánto quiere? Corrupción? Estamos hablando... Reconstrucción. Corrupción, escuché. Efectivamente, es que es un gran tema, digamos. Efectivamente, la reconstrucción ha ido bastante lenta, hoy ha habido en ejes pública, ha habido ejes privada, no ha estado, digamos, a la celeridad y oportunidad necesaria. Hemos participado mucho en todo el tema, la reconstrucción ha ido avanzando, sobre todo con los cascos históricos muy importantes, tuvimos varias inauguraciones en Pumanque, con los edificios consistoriales, pero no está a la velocidad que a nosotros nos gustaría. El problema fue pasar a mano, precisamente íbamos a caer en el mismo tema, que es el tema de la fiscalización. ¿Qué pasó? Que empresas contratistas, no hubo, digamos, una licitación pública con contrato, con boleta de contrato de garantía o boleta de contrato de la oferta, como poder ser ejecutable el contrato o resarcirlo. Y la verdad hubo problemas de gestión y de fiscalización que nos llevaron hoy día a que haya mucha gente descontenta por la oportunidad y por el tiempo de la reconstrucción. Se ha avanzado lento, debido a que han habido muchas empresas que han tomado y obviamente se diluye la responsabilidad y también a la incapacidad, por qué no decirlo, de los municipios para poder fiscalizar en terreno. Muchas gracias. Tiempo entonces. Don Sergio Espejo. A mí me parece que nosotros enfrentamos aquí un terremoto oculto. Las cifras son muy bonitas, pero si uno llega a la cabaña en Lolol o a Santa Matilde en Palmilla o recorre el centro de Peralillo, como hicimos ayer con el concejal Sergio Vergara, que está acá, se encuentra con las viviendas no reconstruidas. Y me parece que más allá de reclamar, a esta altura lo que yo quiero proponer es que abramos un periodo especial en el que no solo catastremos a todos aquellos que quedaron fuera de la reconstrucción, sino que hagamos posible además que los subsidios que muchos de ellos recibieron se hagan efectivos. Y por último, esa reconstrucción no se va a poder hacer con empresas de papel o constructoras pequeñas que se van de espalda cuando el Servio de la Sexta Región, catalogado sistemáticamente como el peor de Chile, no es capaz de pagar a tiempo los cheques que permitan que esas mismas constructoras que nos están ayudando a reconstruir hagan la pega. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Vergara, concejal de Peralillo. Y mi pregunta va dirigida a la señora Romina. Dígame. Resulta que voy a hacer algo que nos acontece a nosotros en nuestra localidad. Se creó el Colegio Bicentenario, el cual fue con 1.200 millones de pesos que pusieron educación al aporte de la educación en Peralillo, valga la redundancia. Pero ocurre que hoy día ese colegio está muriendo. Está muriendo por la falta de niños, por la falta de ingresos económicos, y es un problema que nos dejaron en la comuna, que hoy día está de punta el municipio en contra de la ciudadanía o la comunidad, porque no le encontramos la solución. Me gustaría ver cómo usted resuelve esto, porque creo,
de que antes de que hayan ofertado los 1.200 millones, tendría que haber hecho un estudio de mercado, ¿verdad? Y a don Sergio Espejo le quería preguntar sobre cómo lo haría usted, el hecho de que siempre hablamos nosotros de lo que es el turismo en la zona. Pero cuando hablamos de turismo, nos referimos única y exclusivamente al viajero que viene y lo llevan a qué sé yo, a hoteles de 5 estrellas, lo pasean en qué sé yo, vehículos particulares, modernos, todo. Pero ¿qué pasa con el viajero que sale del centro de Santiago? El que realmente se detiene en la zona de nosotros. Cuando el que va y necesita de baños públicos, ni eso le tenemos. ¿Qué turismo podemos hablar nosotros si en realidad el propio turismo de nuestra casa no lo estamos haciendo como se debe? Eso. Muy bien, la señora Romina responde la primera pregunta. Parto yo. Bueno, el tema especial de Peralillo, obviamente que faltó no solamente planificación, sino que también evaluación, gestión real. Como usted sabe, digamos, nosotros tenemos comunas que no tienen más escuelas también. La verdad es que evidentemente, sin autocrítica ni objetividad, no se avanza. Fue un estudio que se hizo, yo no sé en qué condiciones, pero obviamente no satisface las necesidades de la comuna. Ahora, lo que tendríamos que hacer es evaluar, digamos, una no solamente una reconstrucción, sino que también una posibilidad de subsidio y de, obviamente, hacer alguna especie de intercomunal para satisfacer las necesidades de otras comunas que no tienen tampoco colegio. Ahora, el acceso a la educación, parte de prebásica, de la primera infancia, hay que, obviamente, gestionar y, obviamente, transparentar y fiscalizar que los fondos lleguen a cada quien. Es un problema que no solamente se repite en Peralillo y lamentablemente, como usted bien dice, la comunidad está en contra debido a que no satisface las autoridades, las necesidades en este tipo de educación. Habría que evaluar el tema y obviamente buscar las medidas participativas de toda la comunidad. Para muchas gracias, también. Agradezco la respuesta. Respuesta de don Sergio Espejo. La misma Universidad de Talca acaba de publicar un informe sobre competitividad de regiones rurales y ubica a la región, a nuestra región en el último lugar, por cuestiones que tienen que ver con su pregunta. Primero, falta de conectividad. Moverse entre San Fernando y Peralillo es no solo difícil, sino que además riesgoso. Segundo, en materia turística, aquí está el presidente de la Cámara de Turismo y Comercio que se va expandiendo en la zona. Nosotros sabemos que tenemos 2, 3 hoteles certificados. Estamos formando aquí en la Universidad de Talca técnicos en esta materia. Vamos a bonificar, yo sería partidario de bonificar la contratación de algunos de ellos para que efectivamente tengan una plaza de trabajo en la que desempeñarse después. 3, hablamos de una vocación turística de esta región y en Pichilemu, en Peralillo o en Santa Cruz, en los sectores no tenemos alcantarillado. En Pichilemu llegan 80.000 personas en un mes más y no hay nada que hacer para recibirlos bien. Y por último, Tiempo, muchas gracias, le agradezco mucho. No me dejaron compartir con Romina. Teníamos 6 preguntas, llevamos 8, si la universidad lo permite, cerramos en 10. 2 preguntas más. Agradezco el interés y el entusiasmo de los asistentes por formular preguntas a los candidatos. Patricio Gómez, ciudadano de la comuna. Me interesa saber por qué, si la Universidad de Talca, que es una universidad pública, que nace en una región que asume el desafío de la formación técnica y asume el desafío de instalarse en Santa Cruz, surge esta necesidad de instalar una universidad de carácter regional. O sea, ¿no es factible potenciar la universidad regional que ya existe? Esa es una consulta. ¿Para ambos? Para ambos. Para ambos. Comienza la respuesta de la señora Romina Fernández. Ah, muy bien. Muy bien. La verdad es que claro que existe la posibilidad. Mi sueño es crear una universidad en Santa Cruz que lleve el nombre de Santa Cruz para que le dé estudio a todos mis jóvenes de Placilla Navidad en este largo distrito. Ahora, yo estoy de acuerdo que la zona es vinícola y estoy de acuerdo con los técnicos especialistas en el área, que vayan de la mano también con la biodiversidad, que es un tema ecológico que me importa mucho. Pero la verdad es que me pregunto por qué mis jóvenes también y todos los jóvenes del distrito no pueden ser abogados o ser médicos u otras profesiones. ¿Por qué tienen que irse a Santiago a estudiar? Y en el mejor de los casos, quedarse allá porque no tenemos inversión pública para les pega acá, con tanto médico que nos hace falta, tanto especialista, cosa que es realidad, es cosa ver el hospital de Santa Cruz. La verdad que yo creo que se puede analizar y se puede compartir, ya sea una mesa de diálogo, y agradecer la experiencia que tiene la Casa Colchagua, pero mi sueño es que la universidad lleve el nombre de Santa Cruz y que ordene y dé la capacidad también, tenga la capacidad
el conocimiento. Bien, muchas gracias. Para que todos se integren. Se cumple el tiempo entonces para la señora Romina Fernández. Feliz. Un minuto para don Sergio Espejo. El director del Centro de Competitividad de esta misma universidad, de la Universidad de Talca, declara hace algunos días que esta es una región que no tiene universidades, esta. Por lo tanto, se ve más afectada en la posibilidad de generar un área de desarrollo. O sea, esta misma universidad nos está diciendo que necesitamos más universidad y no menos universidad. Y contrasta, en términos ilustrativos, con lo que ocurre en la región de Los Lagos, donde precisamente la potencia de la actividad académica permite o facilita algo en lo que hemos estado de acuerdo en esta conversación, que es la necesidad de sentar en la misma mesa a los distintos actores involucrados con el desarrollo de la región. Eso nos falta y claramente se facilita cuando el mundo académico, que debiera tener una cierta distancia, una cierta perspectiva especial para mirar los problemas, tiene más fuerza. Nosotros carecemos de esa fuerza. Esta universidad es un tremendo aporte, pero no basta. Yo no me conformaría con menos. Yo voy a apoyar la creación de la Universidad Pública Regional en O'Higgins. Muy bien, tiempo. De esta manera finaliza el bloque número 3 de la ronda de preguntas de los invitados y del público. Agradezco la participación ciudadana. Por eso pido un aplauso para todos los asistentes que han participado de este tercer bloque. El último bloque es el bloque que nos lleva a la finalización. En esta oportunidad, cierto, cada candidato podrá promover sus programas y respuestas. Cada uno contará con 2 minutos para su mensaje final. Comenzamos con la señora Romina Fernández. Bueno, estoy aquí feliz de estar acá entre ustedes, de la adopción de Santa Cruz. Mis lazos están con Nancagua por el sector La Gloria hace más de 30 años. Soy la única cara nueva que de candidata a diputada y la única mujer. Queremos renovar la política, este sistema que no representa a casi a nadie. Tenemos un 80% de reprobación para la Cámara de Diputados y el Senado. Yo soy la generación de los 80, soy abogada hace 14 años, tengo 40 años y creo que nos falta un eslabón generacional importante para representarlo, sobre todo con las mujeres, que nos dan tan pocas oportunidades y somos capaces de hacer esto y más. La verdad es que solamente hay un 18% de caras nuevas que van a la Cámara y el 80% de aquellas caras nuevas son hombres. Yo creo que la mujer tiene que estar representada porque hay profesionales, somos mujeres que estamos acostumbradas ya en la casa, administramos, somos grandes políticas, necesitamos oportunidades. Así que los invito a todos a ver al www.rominafernandez.cl. Vamos por estos varios proyectos de ley que quiero hacer. Tengo vocación pública, soy la cara visible de un gran equipo. Queremos levantar la zona Huasa y que Santiago y Rancagua se den vuelta, ven, y ojalá el mundo entero, para ser la mejor diputada que ha tenido el Distrito 35 y colocar la chupalla al Congreso y que haya un antes y un después. Muchas gracias. 2 minutos para el candidato Sergio Espejo. Quiero comenzar agradeciendo a todos quienes en estos meses de campaña nos han escuchado, han tenido la paciencia de recibirnos en sus hogares, nos han dado un cariño inmenso que alimenta el espíritu y que hace bien, mucho bien. Quiero además decirles que estoy consciente del tremendo descrédito que tiene la política, donde hoy me dicen, mire, don Espejo, como me dicen en muchos lados, qué bueno que venga gente nueva, queremos ideas nuevas, queremos a la presidenta Bachelet, pero estamos cansados de políticos que aparecen en época de campaña y después, si te he visto, no me acuerdo. Y me doy cuenta, y hay razones para que muchos de nuestros vecinos y vecinas así se sientan y crean que eso va a ser nuevamente así. Yo hoy día, con mucha humildad, les quiero pedir primero su respaldo para la presidenta Bachelet el próximo domingo 17 de noviembre, para que Chile recupere la vocación de mayoría, la vocación por los cambios, la vocación por la justicia de verdad. Y en segundo lugar, con mucha humildad también, les quiero pedir me den la oportunidad de servirlos como un nuevo diputado en el Distrito 35. Hay mucho que hacer, no tengo varita mágica, pero siento mucho amor por el servicio público y espero poder retribuir el amor que he recibido en estos meses con trabajo, con dedicación, con honestidad y con mucha entrega. Muchas gracias. Con el tiempo de cada uno de los candidatos, damos por finalizado este primer debate. Queremos agradecer a cada uno de los candidatos que acogieron la invitación del Campus Colchagua de la UTAL
para participar de esta interesante iniciativa cívica que hoy ha quedado de manifiesto claramente, ha significado mucho para nosotros quienes hemos tenido la oportunidad de poder concurrir, escuchar cada una de sus respuestas y planteamientos respecto de los temas que aquí se han planteado. Candidatos a diputados por el distrito número 35, queremos agradecer vuestra gentileza y delicadeza por haber acogido nuestro llamado.